Oh, la vehemencia de la gestión empresarial. Vender en tu punto de venta en una moneda extranjera es muy fácil. Si estás en un país determinado con determinada moneda de curso legal, puede que te interese, por X motivo, no vamos a entrar en esa discusión, pero puede que te interese vender en una moneda extranjera. Y hoy te voy a mostrar cómo se hace desde el punto de venta, desde luego. Vender en una moneda extranjera en nuestro ERP es muy fácil, emites facturas en cualquier moneda en realidad. Emites presupuestos en cualquier moneda. Pero lo que no es tan común es realizar ese proceso de venta en moneda extranjera en un punto de venta. ¿Por qué? Porque se entiende que si tienes una tienda, un local comercial donde vendes al público, lo más común, lo lógico, es que vendas en moneda local. Sin embargo, si quieres manejar ventas en moneda extranjera, lo puedes hacer. Lo puedes hacer con este potente ERP, pero tienes que saber cómo se configura. Y te lo voy a mostrar, como es de costumbre en nuestro canal, con un caso práctico. Vamos a ver a una compañía peruana con varios locales en distintos distritos del Perú que venden moneda de curso legal para el Perú, el sol, pero que le interesa vender ahora también o tener puntos de venta para poder vender en moneda extranjera. ¿Cómo se registra o cómo se configura el punto de venta para ejecutar esa venta? Te lo vamos a mostrar, pero antes suscríbete al canal, comparte el contenido, activa la campanita, así no te pierdes ninguno de nuestros videos. Empecemos. Vamos a venir aquí al punto de venta. Primero, paso número uno. Te recomiendo coordinar con tu asesor fiscal, tu contador, tu asesor financiero, para que configures dos cosas que te va a hacer falta. En la parte de facturación tienes que configurar primero en diarios un diario de efectivo para dólares. Si ya manejas varios puntos de venta, estoy seguro de que manejas varios diarios de efectivo para controlar el saldo de cada caja por separado. Pero dado que vamos a crear un nuevo punto de venta, vas a necesitar un nuevo diario de efectivo. Eso ya lo sabes. Y si no lo sabes, es que seguro no sigues nuestros vídeos. Suscríbete, ¿qué esperas? Así no vas a estar perdido en los futuros vídeos que saquemos porque vas a tener la secuencia de aprendizaje que nosotros te brindamos. Bien, si ya te suscribiste, sigamos. Tienes que configurar ese diario de efectivo en dólares porque el punto de venta es en dólares. Pero además tienes que venir aquí en el plan contable y configurar las cuentas de control que usamos para los métodos de pago en el punto de venta. Por ejemplo, he creado las cuentas de control para el efectivo en moneda dólares y la cuenta de control para un método de pago bancos. Ahí depende de los métodos de pago que utilices, vas a tener que crear varias cuentas de control. Y aquí también, obviamente, en moneda dólares. Y así con todas las que necesites. Temas de cuentas contables, por eso te decía que te asesores o recurras a tu responsable financiero, ¿no? Para que en conjunto se aseguren de que todo quede bien configurado. Recuerden que al usar un ERP, sobre todo, tienes que sí o sí trabajar en equipo. Bien, ya lo tenemos. Vamos a regresar entonces a nuestro módulo de punto de venta. Y ahora vamos a configurar los métodos de pago. ¿Qué métodos de pago? Y vamos a encontrar estos de aquí, ¿no? Dos. He creado uno de efectivo para dólares y uno de tipo banco. Ese nombre le quise poner en dólares, también en dólares. Al momento de crear cada método de pago, ahí he escogido la cuenta de control contable respectiva y en el caso de efectivo, he escogido además el diario que creamos en dólares. Desde luego, este diario está asociado a una cuenta de efectivo en dólares, pero eso ya lo crea el diario. Si necesitas saber un poco más de cómo se crean y configuran diarios, suscríbete al canal. Ya tenemos muchos vídeos donde explicamos eso. Entonces, no te pierdas esa valiosa información activando la campanita para que siempre estés al tanto de los videos. Una vez que guardamos, ya tenemos los métodos de pago que necesitamos para este nuevo punto de venta. Pero también hay que crear un nuevo punto de venta. En un mismo punto de venta no puedes manejar dos monedas. Con punto de venta no me refiero a una tienda, ¿no? Digamos, si tienes un local, una tienda, un local comercial, dentro de ese local comercial puedes tener varios puntos de venta. Uno en moneda local, otro en moneda extranjera, otro en otra moneda, si quieres. O todos en la misma moneda, como se te dé la gana. Todo eso te permite Odoo configurar. Pero lo que no puedes hacer es que un mismo punto de venta venda en ambas monedas. Ojo que estoy hablando de la venta. Puedes cobrar en múltiples monedas,
Eso sí, por supuesto que está permitido y Odoo te hace hasta el cálculo automático el tipo de cambio. Pero vender en diferentes monedas no puedes hacerlo en un mismo punto de venta. Y por eso es que contigo vamos a configurar un nuevo punto de venta. Para eso estamos haciendo todo el video. Todo lo que estamos creando es con ese fin. Vámonos al punto de venta. He creado aquí un punto de venta Surco. Para configurar punto de venta hay que tener en cuenta muchas cosas, pero ya tenemos videos sobre cómo se configuran puntos de venta, por eso suscríbete al canal para que deje de estar a cada momento diciéndote que te suscribas. Suscríbete de una vez, ¿qué esperas? Vamos a centrarnos en lo que nos interesa. ¿Cómo configurarlo para que trabaje en una moneda extranjera? Lo primero, el precio. Aquí tiene que tener un precio, una tarifa en dólares. Las tarifas, recuerda, se configuran aquí, productos, tarifas. Tenemos que tener los métodos de pago que justamente hemos creado aquí en métodos de pago, también en dólares. Y finalmente, el diario de ventas también tiene que estar en dólares. Cierto, eso debí haberte avisado cuando vimos al inicio que hay que configurar diarios. No solo es el diario de efectivo, sino también el diario de ventas asociado al punto de venta también tiene que estar en dólares. Hecho eso, es todo lo que necesito, ¿no? Ya el resto de configuración ya es para otras cosas, pero para vender en dólares son estos puntos o vender en una moneda distinta a la de tu compañía de curso legal. Tienes que fijarte en estos puntos que hemos precisado ahora. Hecho eso, vendamos, ¿les parece? Inicio una sesión. Esperamos a que nos cargue ahí el punto de venta. Excelente. Ya, como ven, los precios nos cargan en dólares. Va a depender mucho también las conversiones que hayamos realizado. Voy a ir a punto de venta, ¿por qué no? Y voy a entrar a la sección de productos. Porque quiero que vean lo siguiente. Miren, estos productos que vemos aquí con sus precios públicos del sistema están en la moneda local. Pero en el punto de venta ya nos carga en la moneda que el sistema ha convertido, o sea, en dólares en este caso, en automático. No tenemos que hacer nada y se basa en el tipo de cambio local del día, mejor dicho, de la SBS. Vamos, depende de tu país dónde se haga la consulta de tipo de cambio, ¿no? En Perú es en el banco. En la SBS. Bien, venimos, todo ya está convertido. Tú puedes también decidir si en dólares manejas una tarifa distinta, porque en las tarifas tú puedes configurar diferentes reglas de tarifas avanzadas, reglas avanzadas de tarifa, ¿no? Por producto, qué sé yo. Pero eso ya lo vemos en nuestro video de cómo configuras tarifas. Así que suscríbete al canal para que no te pierdas nada de ese contenido. Vendamos, a ver, escogemos aquí los productos que queremos comercializar, cobramos, escogemos al cliente, cogemos el comprobante y validamos. Ahí se genera nuestro comprobante en moneda extranjera y nosotros podemos continuar con más ventas, escogemos al cliente, lo establecemos, vamos adelante, realizamos la cobranza. Y se emite nuestro comprobante. Ahora cerremos sesión y veamos qué pasa, ¿no? Todo lo que estoy cobrando lo estoy cobrando en dólares, ¿no? Me interesa venderlo en dólares, entonces lo cobro en dólares. Inclusive, el cliente puede pagarme en cualquier moneda, digamos. Pero si, por ejemplo, tengo un POS, el POS lo tengo activado para cobrar en dólares y que entre directo a mi cuenta en dólares, por ejemplo. Para evitar pérdidas por tipo de cambio y todo eso. Sobre todo cuando tus clientes te suelen pagar en dólares o en la moneda extranjera que sea. Bien, vamos a cerrar nuestro punto de venta para seguir descubriendo en qué más nos afecta el hecho de transar o vender en dólares, ¿no? Cerremos el punto de venta. Ya tenemos aquí los pagos que nos han realizado, todo expresado en dólares con cada moneda para llevar un control. En cada método de pago, mejor dicho, para llevar un control por método de pago. Ese total, desde luego, de 6.86 coincide con el importe de las ventas. Ingreso a ver una venta y también todo el detalle de la venta está en la moneda extranjera. Inclusive, si se han generado comprobantes de venta, como vamos a verificar, entro a ver la factura. Todas las facturas comerciales, las boletas, también están expresadas en moneda extranjera. Sin embargo, dado que la contabilidad de un país se presenta en generalmente, ¿no? Salvo raras excepciones, pero sobre las que incluso hay que pedir autorización. Por eso, generalmente se presenta en moneda local, ¿no? En moneda de la compañía de curso legal. Entonces, ya el sistema se encarga de realizar las conversiones pertinentes. ¿Te das cuenta? A nivel contable, todo queda convertido, aun cuando
ODU, que nos permite trabajar con múltiples monedas, igual registra los valores en la moneda extranjera. Esto es una genialidad, la verdad. Te reto a que me muestres un software ERP para gestionar tu compañía mejor que este. No lo vas a encontrar. Por eso, tú también, ¿qué esperas para empezar a gestionar tu compañía con este software? E implementa con nosotros. Nuestros datos comerciales están aquí en la descripción del vídeo. Me fui hasta la factura un poco para explicarte el contenido o el flujo de trabajo y todos los registros que el sistema realiza. Si crees que voy demasiado rápido, este video está orientado para alguien que de alguna manera ya entiende un poquito el punto de venta de la facturación en el sistema. Si quieres empezar con un poco más lento, desde cero, el paso a paso, te invito a que te suscribas al canal porque tenemos otros videos donde explicamos cosas más básicas, más fundamentales y poco a poco vas avanzando, ¿no? Me fui hasta el pedido, ¿no? Vamos a regresar a la sesión, aquí. Pues ya tenemos los pedidos con su factura relacionada y todo listo, ¿no? Simplemente aquí cerramos la sesión, ya finalizamos, como yo como cajero de mi punto de venta, cierro mi sesión y ya tengo todo registrado, los pedidos, los pagos que hemos hecho en dólares, los apuntes contables que se han registrado en moneda extranjera, ya todo conciliado, ¿no? Todo conciliado. Todas las opciones que estoy entrando y pasando ahora de manera rápida, recuerda que las tienes en nuestro canal en diferentes videos donde se te explica el paso a paso, ¿no? ¿Qué más? Si eres usuario avanzado de finanzas en Odoo, sabes que estos movimientos de punto de venta están relacionados, los movimientos de los métodos de pago están relacionados con extractos en el sistema de caja, ¿no? Si nos vamos al módulo de facturación, aquí puedes ver tu extracto en dólares, como ya tienes el movimiento de la caja, ahí lo tienes, también registrado en dólares, como corresponde, con el asiento contable en donde el sistema además te realiza las conversiones pertinentes para que todo cuadre. Y así, señores, es como puedes empezar a vender en dólares en tu punto de venta. Repitiendo lo que les dije hace un momento, es importante marcar la diferencia. Toda esta configuración es porque queremos vender en dólares, no porque queramos cobrar en dólares. Si tenemos un punto de venta en moneda local y queremos vender en una moneda extranjera, perdón, cobrar en una moneda extranjera, podemos hacer en cualquier moneda, en múltiples monedas, e inclusive el sistema, si tienes una suscripción con Ganemo, tenemos los módulos que te ayudan a convertir en automático la moneda extranjera para que cobres en tu moneda local muy fácilmente. O sea, puedes cobrar en moneda extranjera sin problema. El tema es que cuando quieres vender en moneda extranjera, y para eso sigue los pasos que te he explicado en este vídeo. Para más vídeos como este, de conocimiento más avanzado, e inclusive para conocimiento más básico de un paso a paso, suscríbete al canal. Si esto te sirve, entonces dale me gusta, comparte el contenido, que con mucho cariño y aprecio te damos este contenido para que mejores la gestión de tu compañía. Y si no estás usando el sistema, ahí están nuestros datos en el pie de este vídeo para que nos contrates. Llámanos. Si tienes internet, ahí nos vemos.